Bueno, primero que nada, visitando un poco la localidad, estuvimos en Pirarajá en la inauguración de un monolito, un vecino, que fue el que hizo posible parte, uno de los programas de MEVIR, y los vecinos pidieron hacer un reconocimiento y habían marcado para hoy descubrir el monolito en la Plaza MEVIR. La verdad que muy emotivo, muy, muy lindo. Seguimos por Zapicán, estamos también en la recorrida de visualizar cómo viene la empresa, las empresas que están poniendo las luces LED en las localidades. Como ustedes saben, el departamento de La Valleja tenía 7.500 luminarias, un poquito menos de 7.500 luminarias en todo el departamento, y van a pasar a tener más de 8.500 luces LED en todo el departamento, y eso de alguna manera indica que se hace primero el recambio, que es la primera etapa, el recambio de las que ya están, y después se va ampliando hacia otras zonas que no tienen, a lugares donde realmente se necesitan. Y bueno, también estamos conversando con las empresas, que son distintas, porque nosotros hicimos un llamado y se adjudicaron tres empresas para agilizar la colocación, que viene muy, muy, muy bien. Si se quiere, el que viene más lento es Minas, porque la importación fue más grande y está viniendo sobre fin de marzo. Así que venimos trabajando muchísimo. Un cambio sustancial en la iluminación y en el ahorro también, como decía. en el ahorro que permite ampliar la red lumínica, pero también en la capacidad de iluminar. Nada tiene que ver los focos de magnesio, que apenas iluminaban y que son muy contaminantes, con la otra tecnología que habíamos puesto en muchos lados, con esto que es revolucionario, ¿no? La capacidad de iluminación que tiene la luz LED es muy fuerte, y además la vida útil que tiene. Entonces eso también nos indica que el ahorro va a ser a largo plazo, pero que la mejora en la iluminación también es a la misma vez. Bien, en estos últimos meses, ¿en qué está enmarcada la intendencia? La intendencia está embarcada en el comienzo de algunas cosas que para nosotros han sido importantes por una razón. Cambió el gobierno. Antes de que asumieran, ya sabiendo que La Calle era el presidente de la República, había hecho un listado así y le había dicho al secretario de Presidencia: te voy a dejar respirar, pero el 2 de marzo estoy arriba tuyo en la nuca, con una cantidad de cosas que sí o sí necesitamos, que fueron de alguna manera negados o dilatados en el tiempo por el Frente Amplio, y que ahora tengo a todos los ministros en jaque. Ayer estuve con el ministro de Ganadería, con la ministra de Vivienda, estuvimos también con el SINAE, que también Presidencia nos invitó a participar. Soy presidente del Congreso de Intendentes y nos invitaron a participar también por la emergencia agropecuaria que existe por el tema del coronavirus. Así que también en ese sentido estamos con mucho trabajo, audiencias también y trabajo pendiente, que estamos armando todo el material, entre ellos la ruta 14, que pasa e importa mucho a lo que es la vida de Zapicán y Valle de Ordóñez. Y bueno, todos esos temas se están trabajando. Me comentaba un compañero recién sobre un hipódromo, una idea aquí en la zona. ¿Qué me puede comentar de eso? Bueno, nosotros también, como ustedes saben, el cargo de intendente no nos exime de poder hacer política. Yo no soy candidata, pero sí estamos trabajando para que haya un trabajo firme y sostenido en el tiempo, que lo que se empezó, que apenas empieza, se pueda continuar y se pueda mejorar. Y cuando uno habla de propuestas, la gente de acá plantea poner en el programa de gobierno, y está espléndido, hacer un hipódromo, porque hay gente y los hipódromos lo que provoca es mucha gente que trabaja en beneficio de y para poner en funcionamiento, para preparar. Esta es una zona donde las carreras de caballos son muy importantes. La cultura del caballo en el norte de nuestro departamento es cuna de campeones, todo a lo largo del norte del departamento, y por ende hay que darle la importancia que corresponde.
Y también hay otro tema que me plantearon y que va a estar puesto en nuestro programa de gobierno para esta próxima elección, y es el hecho de tener una cancha de fútbol 5 cerrada, que pueda ser al público, que la puedan utilizar y que se pueda también trabajar en eso que nosotros hemos fomentado y hemos apoyado mucho, que es el fútbol y el deporte en todo el departamento. La Liga de Fútbol de Valle ha tenido con nuestra administración una apoyatura fuerte, tanto femenina como los niños, como los grandes. Nosotros hemos brindado al deporte de todo el departamento una gran ayuda que empieza nuestra gestión, porque, bueno, desde el hecho de ponerle luces al estadio y ayudar a hacer una cantidad de innovaciones, creo que por dos veces, además, creo que ha sido muy positivo, pero no se ha dado solo en Valle, en todo el departamento, porque estamos convencidos que el deporte es sano y el deporte también sirve, y mucho. Del interior han nacido grandes campeones y grandes jugadores de fútbol, y eso de alguna manera también motiva a nuestros chiquilines a practicar deporte y se alejen de la droga y del alcohol, que lamentablemente es un problema grande en todo el país. Ajá, de la parte concreta del hipódromo, ¿qué me puede decir? ¿En qué está eso? ¿Es un proyecto? ¿Cómo viene? Es un proyecto que nos han presentado para la próxima próximo programa de gobierno, con nuestro compañero el edil Vigo, con José María, con un grupo de gente importante que estamos trabajando, de todos los partidos políticos. Se está trabajando con Carol Aviaga, con Eliana, especialmente apuntando a lo que es el municipio, porque son proyectos para el municipio, y a lo que tiene que ver también con la intendencia, en donde nosotros vamos a sentir que podemos dar una mano en una continuidad y no en un empezar de nuevo, sino en lo que se ha ido trabajando y se ha generado de experiencia, poder continuar trabajando. Y bueno, es una opción que también que tiene la ciudadanía. Pasando a la parte política, acompañando a Carol en la candidatura y bueno, también en estas recorridas. Sí, hemos venido en nuestro auto privado porque trabajamos en la intendencia, pero a su vez también en nuestra actividad política, y venimos en nuestro vehículo, acompañadas con Carol, con la ex senadora, acompañadas con Eliana, que es la directora también de la Oficina de la Familia, que fue la que lleva adelante la tarjeta dorada a lo largo y ancho de todo el departamento, y se viene trabajando muy, pero muy bien. Sepan que todo lo que sea de la intendencia, beneficios de la intendencia, hay que averiguar los beneficios que también tiene la tarjeta dorada en la localidad, y se han ido avanzando para ir sumando gente que dé beneficios para las personas mayores de 60 años, para lo cual la tarjeta es gratuita. Uh-huh. Y eso es también parte de la gestión que apunta a los adultos más grandes en nuestro departamento. Y también, bueno, de alguna manera en el control de lo que ha sido dos tareas que hemos hecho con mucho éxito y que proponemos continuar para la próxima gestión, pero ya desde el municipio. Una de ellas es el comedor. El comedor lo hizo la intendencia de La Valleja, era algo muy necesario, con la apoyatura de del cura, a quien le tenemos que agradecer muchísimo, de la iglesia, pero entendemos que tenemos un hermoso salón donde se puede brindar perfectamente este servicio, y creo que desde el municipio debe hacerse. Y el otro es el traslado para las niños y gente discapacitada en la camioneta a donación del gobierno de Japón, para que tengan tratamientos específicos para mejorar en toda su problemática de salud, que era un tema que nosotros nos habíamos comprometido en la elección y lo cumplimos. Y llevó su tiempo, porque los trámites llevan tiempo, pero por suerte tenemos esa posibilidad de hacer esas dos tareas sociales que para nosotros son muy importantes. Lo del hipódromo es una tarea social generadora de trabajo, que es la mejor política social que hay. Y estamos trabajando
en todo lo que tiene que ver con las políticas sociales del Ministerio de Desarrollo, para lo cual desde el gobierno de Luis Lacalle se van a llevar adelante unas transformaciones que le lleguen bien directo a la gente, que es lo que todos queremos. Una muy buena noticia que hemos compartido en estos días es la nueva línea de ómnibus que une Valle con Zapicán. Ahí ha aportado la Intendencia, cuénteme algo de eso. Ha sufrido la Intendencia en el logro de esto. Para nosotros muy importante, es una conexión no solamente para los estudiantes, para que puedan venir a cumplir con su sueño de seguir el liceo y bachillerato, sino que también para los pobladores de Zapicán y de toda la zona de la Ruta 14 en la cercanía de Zapicán. Del éxito de esta línea Zapicán-Valle, que en realidad no es una línea, es una parte de la línea. La línea está habilitada hace años entre Valle y José Pedro Varela. Está habilitada por parte de la Junta Departamental hace muchos años. No se podía conseguir nadie que hiciera la línea. Pero sí trabajamos para ver si podíamos llenar un tramo de esa línea. Y logramos conseguir el tramo para los estudiantes y por consiguiente para todo el mundo desde Zapicán a Valle y Ordóñez. Y bueno, del éxito de esto va a depender que en los próximos tiempos podamos tener una Valle José Pedro Varela, que es tan importante.